Vamos al escenario. Ahí está Jack Siraxi. By the river of Babylon.
todos. Pues como cada año, ya son 32, la agrupación musical Jaxiraxi ya está aquí para cada año en el carnaval hacer nuestro repertorio y disfrutar de nuestros carnavales. Bueno, nuestro primer tema que vamos a interpretar se titula Vuela una lágrima. Esperamos que les guste. Gracias. Nada es lo mismo, mi vida desde que tú no estás.
muchísimas gracias. Nuestro segundo tema a concurso es un tema muy animado. Se titula Te mando flores. Flores que recojo en el camino, yo te las mando entre mi sueño, porque no puedo hablar contigo y te mando besos de mis canciones. Y por las noches cuando duermo se juntan nuestros corazones, te vuelves aire. Y si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta. Y tu sonrisa cuando despiertas, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormidos trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Flores que recojo en el camino, yo te las mando entre mi sueño, porque no puedo hablar contigo. Voy preparando 10,000 palabras para convencerte que a mi lado todo será como soñamos. Y entre mis sueños dormidos trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí. Cada mañana que no le falte agua, que tempranito levántate a regarla. A cada una puedes ponerle un nombre, para que tenga siempre a tu llamada. Cosita linda puede ser la más gorda, la margarita que se llame Mariana. Te mando flores para cada uno en tu casa, que la mano roja esté siempre a la entrada. Cada mañana que no le falte agua, que tempranito levántate a regarla. A cada una puedes ponerle un nombre, para que tenga siempre a tu llamada. Cosita linda puede ser la más gorda, la margarita que se llame Mariana. Para todos ustedes, Guatemala Baby, ¡feliz carnaval! Guatemala Baby, ¡feliz carnaval!
Jaxi Raxi, dirigidos por Tano, por Juan Antonio Mújica González. Aquí están estos 34 componentes disfrazados de saltimbanco, un diseño de Jorge Pestano. Llegan desde La Salud y lo han hecho muy bien, desde luego. Vuela una lágrima y te mando flores. Bonitas canciones para una de las grandes agrupaciones del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y que, por cierto, el año pasado se hizo con el segundo premio en el apartado de presentación. Dulce, adelante, compañera. Ya están llegando a mi alrededor con todo ese ritmo con el que han levantado a este público en este recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Llevan desde el año 1980, pero desde luego viejos no se les puede llamar porque están llenos de vitalidad y lo han demostrado, una agrupación de 34 componentes que dice que lo más, o sea, que tiene sus beneficios y sus ventajas y sus desventajas el ser una de las más veteranas. Ventaja, bueno, que saben lo que tienen que repetir, o sea, aquellas cosas que funcionan, no en vano. El año pasado se llevaron un segundo premio de interpretación, ahí es nada, y dicen que lo malo que tiene es que cada vez cuesta más innovar, pero yo creo que lo han hecho genial. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha salido todo? Bueno, creemos que bien, llevamos bastante tiempo ensayando y creo que, bueno, pues sí, pues desde septiembre, bueno, mucho antes. 6 meses ensayando, bueno, la fantasía es extraordinaria. Vamos a decirle que se dé una vueltita a una de las componentes. Aquí ven esta bola colgando, bueno, no le falta detalle. Se llama saltimbanco. Nos llamamos Chasirasi. La fantasía, la fantasía. Vamos a ver quién me lo cuenta, de qué va, porque yo creo que me lo explique. ¿Y en qué consiste? Porque es como un arlequín. Un arlequín, es el carnaval de antaño. La fiesta, el carnaval, lo que es en general el carnaval. Bueno, vemos que, como decíamos, viejo no se le puede llamar a este grupo porque están llenos de ritmo y ustedes han bailado ahí y lo han dejado todo en el escenario. Hombre, lo que hacemos siempre, darlo todo y ya después, nada, la suerte está echada. Bueno, cuéntanos qué hay que tener para ser una Chasirasi. Pues alegría, ser positivo, gente de buen rollo y nada, una buena familia que somos todos. Bueno, pues extraordinarias palabras con las que les deseamos muchísima suerte, chicas. Gracias. Bueno, Alexis. Muchísimas gracias. Vámonos a publicidad y regresamos con Tajora Las Palmitas. La fantasía de Isidro Castellanos que lleva por título Atardecer en Guanambuco. Guanajuato.